Déjeme saludar vía telefónica a nuestra querida diosa poblana Meme Yamel, quien hoy estuvo en representación de Sin Censura como corresponsal en Palacio Nacional en la mañanera y a las afueras de Palacio Nacional, pues fuiste receptora de las denuncias, del clamor de gente de Hidalgo. Mi querida Meme, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, Toñito. Pues sí, hoy nos tocó escuchar lo que habíamos denunciado en esa elección reciente en Hidalgo. Pues sí, hubo fraude, sí, el INE falló y también aparentemente el tribunal. Mi querido Vicente, creo que hoy se vuelve a comprobar cómo es que las redes sociales, esas de las que tanto se quejan los Loret de Mola, siguen siendo la cuna de denuncias que buscan un eco, que buscan efectivamente pues llegar a presidente, que buscan ser escuchadas. A las afueras de Palacio Nacional, justo terminando la conferencia de prensa, llegó un grupo de gente de Hidalgo, gente que de hecho ubica bastante bien el programa de Sin Censura y que nos mandan saludos, por supuesto, pues molesta, buscando una audiencia con Andrés Manuel López Obrador, con el presidente o con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para hablar directamente con ellos y que ejerzan el Estado de Derecho, palabras que ellos mencionan, con tal de que se haga algo por el fraude electoral de las elecciones del Estado de Hidalgo. Denuncian la intervención del gobernador Omar Fayad, pero también la intervención de un Murillo Karam, al que, dicho por los propios manifestantes, es el que impone y quita candidatos en el Estado. Llegaron de varios municipios y de los testimonios quizás más lamentables es uno de los municipios más lejanos en el estado de Hidalgo, que lamentablemente fue amenazado por parte de la presidencia municipal con que les iban a quitar el agua y les cumplieron la amenaza. Es una amenaza que efectivamente les cumplen y les quitan el agua. Dicen que ellos han tenido que estar organizando faenas para poder hacerse de agua, pero bueno, el agua es un derecho que se tiene, es un derecho que tenemos todos, y ellos se los han quitado por no votar por el partido de la preferencia del político en turno en esa presidencia municipal. Entre todas estas denuncias, mi querido Vicente, pues salió el representante de Atención Ciudadana, de la Oficina de Atención Ciudadana, a platicar con ellos y les explicó que lamentablemente pues eso no es algo de la competencia del Poder Ejecutivo, que de hecho no pueden hacer mucho más que pues turnarlo a las instancias correspondientes. La cosa se puso complicada porque los manifestantes se negaron a irse, exigían ver a Andrés Manuel López Obrador, que hayan llegado desde muy lejos, y retomaron lo que el presidente alguna vez mencionó, y sobre todo en estos tiempos, que él sería como el guardián de las elecciones para evitar que exista un fraude. Bajo ese argumento es que los manifestantes exigieron ver a Andrés Manuel López Obrador, aunque haya sido, vaya, querían que siquiera saliera al balcón para que pudieran hablar con ellos, porque también por la pandemia no estaban aceptando comitivas, no estaban atendiendo comitivas al interior del Palacio Nacional. Entonces, la cosa se puso complicada, no quisieron retirarse los manifestantes hasta que fueran escuchados. Atención Ciudadana insistió en que solamente podía recibirles el documento, pero que esto no podía ser más. Ellos llevan pruebas, sobre todo por el tema del agua, y dicen que ya lo habrían turnado incluso a la CEPADE, pero que no ven mayor solución. Así que la indignación crece, la indignación es aún más grande, y pues como lo habríamos dicho en su momento, no que todo es muy transparente y no que todas las elecciones muy chulas y muy bonitas, decía el INE. Pues, Nanay, vamos a ver y escuchar precisamente lo que registra Meme Yamel a las afueras de Palacio Nacional con estas denuncias llegadas desde Hidalgo. Desde que iba ahorita en la del 18 de octubre, uh-huh, el señor Herón Acosta Montaño con el ahorita candidato, que fue el candidato ahorita electo de presidente de Isaida Acosta Montaño, nos presionó una comunidad de 33 familias donde participamos haciendo faenas para lograr el agua, uh-huh, el sustento líquido vital. Ahora que fue electo, nos presionó. El 4 de octubre nos cortó el agua definitivamente. Cuando esa red la conseguimos a base de faenas, nuestra familia le dejamos sin sustento. Ahora, como no votamos por él, nos quitó el agua. Ya llevamos casi 2 meses sin agua. Yo vine aquí a Fiscalía de Delitos Electorales el 1 de octubre. Estuve denunciando esto 3 días antes de las elecciones.
Desgraciadamente me hicieron caso omiso. Mira, traigo pruebas. Traigo firmado por los vecinos. Acudimos. Desgraciadamente hasta ahorita no me han hecho caso. Por lo que pido que pues, ahora sí que el licenciado López Obrador nos atienda y nos respete. El gobierno estatal porque genera es un derecho contra el agua. ¿Me puedes repetir tu nombre y el municipio en particular? Mi nombre es Edgar Escudero Bautista. Vengo representando a mi comunidad, el plan Techichico Canal Hidalgo, el cual le pido al licenciado López Obrador que por lo tanto que es un derecho de tener el agua para nosotros, que es líquido vital, ya que en tiempos periodos el señor Arona Costa siempre nos ha amenazado con las elecciones electorales y hoy decidimos realmente cambiar el voto porque somos libres y a base de eso nos quitó el agua personalmente. No tenemos agua, el consejo municipal nos ha estado otorgando agua con pipas, por eso hoy queremos que nos hagan justicia a nuestra comunidad porque desgraciadamente siempre nos han abandonado. No nada más en ese municipio, en varios municipios del estado hay represalias precisamente por las elecciones, porque el PRI viejo de siempre ha obligado a los ciudadanos a votar por ese partido y muchos ciudadanos que votaron en este caso por el partido Morena ha habido muchas represalias y perdón que se olvide, yo no sé por qué pasa en el INE que si delitos electorales son 9 años de prisión, ¿no? 9 años en la FEPADE pasa, porque a una comunidad de 33 familias, ¿cuántas familias nos han condicionado en el voto y no han hecho nada en contra? Ahí es cuando debe de actuar la autoridad, el INE, que no se debe de vender por un solo peso, nada más porque nosotros somos pobres, nos tratan, nos pisan como ellos quieren, pero no, ya basta de ser, que nos tengan, es hora de hablar, de demostrar, yo vengo representando a mi comunidad, yo le pido al INE, le pido a todos, ¿qué más pruebas quieren? Si ustedes vayan a mi comunidad, pregúntele a toda la gente, ayer anduvimos haciendo faenas para poder llegar otro poquito de agua a la casa, pero no hay solución. ¿Qué es lo que pasa? Vine aquí con el licenciado Omar Omelí, que dice que si nosotros no tenemos un papel firmado por la propiedad del dueño del agua, no podemos hacer nada. Pero el agua es constitucional, yo sé que es constitucional. El agua es derecho universal, ¿eh? Pero está en las Naciones Unidas. Sí, pero incluso Arona Costa, cuando le dijimos, el agua es constitucional, él dijo, mientras que pase mi propiedad, no hay permiso, no puede recibir el agua nadie. Ah, caray. Hay que organizarnos todos y abrir esas compuertas. Hay que organizarnos todos y abrir esas compuertas. ¿Qué más pruebas quiere? Yo traigo las pruebas. A ver, mire, yo vengo del municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, que es un municipio calificado como pueblo mágico. En este municipio hay un corrupto que siempre ha estado quitando y poniendo presidente, se llama Jesús Murillo Cara. Ya sabrán quién es ese señor y cómo se las gasta. Entonces salieron con dos costales, uno de mañas y otro de dinero. Todas las mañas que han practicado durante toda la vida en las elecciones salieron ahí. El ratón loco, el carrusel, la compra de votos, las amenazas, la mala información de los candidatos. En 20 días de campaña, Morena, que yo fui el candidato, llevaba el 35% de la preferencia electoral. A la hora de que empezaron a salir las despensas, el dinero, las láminas, los boiler de solares y muchas otras cosas más, se fue rezagando hasta el día de la elección, a donde ellos metieron gente de otros municipios con credenciales de la gente del Real a votar para que ganaran. Es un pueblo chico, pero la verdad es un infierno grande. ¿De eso tiene pruebas y el evento? Todo, tenemos pruebas, todo. ¿Ya lo presentaron en la FEPADE? Ya lo presentamos en la FEPADE, pero al parecer como el señor Fayad tiene influencia hasta con el presidente, según él, no nos van a hacer caso. Y hoy venimos aquí precisamente a hablar con el compañero y camarada presidente, con mucho cariño, porque todo este grupo que ve lo hemos seguido toda la vida. Y queremos que nos escuche, queremos que, así como lo dicen las mañaneras, que él estará como un guardia de las elecciones en todas las partes para que no se violenten los derechos de los ciudadanos, a hoy queremos que nos escuche y que esta elección de Estado en Hidalgo se cancele
en los 84 municipios. Exactamente. Es lo que pedimos. Eso es lo que pedimos. Se cancele. Que se cancele. Que se cancele porque y un saludo para Vicente Serrano. Bueno, pues ahí están las declaraciones y creo que tenemos más información precisamente sobre este caso. No sé si adelante. Bueno, pues ahí está, mi querida Meme Yamel, las denuncias de la gente. Les agradezco la confianza en Sin Censura contigo, con este servidor. Y bueno, pues lo más importante para nosotros es la voz del pueblo. Así es importante darle voz a estas denuncias, darle eco. Lamentablemente, pues sí, también hay que decirlo, el presidente no puede hacer mucho. Pueden incluso, lo que les explicaron es lo único que pueden hacer, y es mandar el documento a las instancias correspondientes, quizás de esa manera ejercer algún tipo de presión para que se observe el caso, pero existe esta división entre el presidente de la República y el tema electoral, que aunque él dijo que le daría voz o que sería el guardián de estos casos, no necesariamente es él el que los va a resolver. Esto queda claro porque es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales la que lo realizaría, la FEPADE. Ellos insisten en que ya denunciaron ante la FEPADE y que no ha habido ningún tipo de solución al tema. Entonces, aquí obviamente vale la pena observar y seguir insistiéndole a la gente que no se dejen comprar, que no se dejen engañar con estas ideas de la oposición o de los partidos que siempre tienen con tal de llegar o mantener el poder y seguir manteniendo a la ciudadanía bajo su yugo. Creo que hay que hacer todavía un trabajo más fuerte desde estos espacios para que la gente aprenda a votar y también denunciar los casos, darles voz, darles eco, que es lo único que podría hacer este contrapeso, que es lo que hemos visto funciona, hacer un contrapeso para que las autoridades lamentablemente solamente así reaccionen. Mi querida Meme Yamel, gran trabajo como siempre y quedamos al pendiente para Sin Censura Nocturno de 8 a 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, con las últimas noticias. No se le olvide que después de que cerremos Sin Censura Nocturno, llega Meme Yamel en su canal de YouTube, así búsquela como Meme Yamel, Yamel se escribe con Y, y le presenta las noticias al Chile. ¿En dónde más te apoyan, mi querida Meme? Muchísimas gracias. Que estamos en México News, nuestro portal, y obviamente en Facebook. Entonces, ahí síganos, donde compartimos muchos videos, también notas importantes, y la voz que sale de las notas que generamos aquí en Sin Censura, que estoy segura no van a encontrar en muchos lugares, porque solamente aquí decimos las cosas como va. Entonces, mi querido Vicente, Toñito, Ceci, Don David, a toda la familia Sin Censura, nos vemos en la noche para Sin Censura Nocturno, y estén muy pendientes. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, vamos.